Antes de comenzar nuestra clase, vamos a recordar las normas de convivencia. Valentina, dime una norma. No le levantarle la mano a la tía. No levantarle la mano. ¡Ah, Valentina! Lo que pasa es que tú tienes unas normas especiales. ¿Cuáles eran las normas, lo que tú te comprometiste con nosotros? ¿Cuáles eran? ¿Recuerdas? Me comprometo a hacerle caso a las tías. Sentarme bien, no faltar el respeto a los adultos. ¿Pero de quién son estas normas, Vale? Son las tuyas. Dime una norma de convivencia para la clase. Portarse bien. Ya. ¿Otra norma, Claudia? Levantar la mano para hablar. Muy importante. Shh, pero es muy importante para nuestra clase. Levantar la mano. Jimena. No quitarle los juguetes cuando están jugando. Muy bien. ¿Y la última, Javier? No faltarle el respeto a las tías. No faltarle el respeto a las tías. Y para la clase del día de hoy, tenemos una sorpresa preparada. El objetivo de nuestra clase de lenguaje es asociar... El fonema a su grafema. Sí, se notó un poco mal la L. La L se notó un poco mal, la vamos a marcar. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy día? La L. La consonante L. Y vamos a partir. Sí, qué bueno, así va a poder apoyar a los compañeros. Y vamos a partir, Emily. Vamos a partir la actividad con un video. Tenemos que estar muy atentos para escuchar este video. Esperemos que prenda. Y que funcione el mouse, que no quiere funcionar. Ahora sí, lo tengo acá. Muy atentos, amigos, a escuchar el video. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender las sílabas con L. Para ello juntaremos las vocales con la letra L. La L con la A suena la, como las palabras lápiz y lago. La L con la E suena le, como las palabras león y leche. La L con la I suena li, como las palabras limón y libro. La L con la O suena lo, como las palabras lobo y loma. La L con la U suena lu, como las palabras luna y lupa. Muy bien, amiguitos, ahora ya conocen las sílabas con L. La, le, li, lo, lu. La letra L podemos encontrar después de las vocales. La L después de la A suena al. La L después de la E suena el. La L después de la I suena il. La L después de la O suena ol. La L después de la U suena ul. Ahora formemos algunas palabras. Le, e, le, li, ma, lima, lupa, lupa, li, li, li. Recuerden, amiguitos, que la L con la A suena la. La L con la E suena le. La L con la I suena li, la L con la O suena lo y la L con la U suena lu. La L después de la A suena al. La L después de la E suena el. La L después de la I suena il. La L después de la O suena ol. La L después de la U suena ul. Ahora formemos algunas oraciones. Luisa se hace a
sola. Luisa se asea sola. Vamos con la siguiente oración. Pepe limpia la luna. Pepe limpia la luna. Vamos con la siguiente oración. Lulu lee el libro. Lulu lee el libro. Muy bien, amiguitos, ya conocen las sílabas con L. La, le, li, lo, lu. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete. ¿Qué nos enseñó el gato? La letra. ¿Qué letra? Juntar las letras. Levantar la mano para hablar. Javier, ¿qué letra? La consonante L. ¿Y qué pasa si yo junto la L con la A? La. Y la L con la E. Le. Y la L con la I. I. Y la L con la O. Lo. Y la L con la U. Lu. Si yo les muestro esto. Limón. ¿Con qué consonante comienza? La I. Con la L. ¿Ahí? Ya. Limón. ¿Y esto que hay acá? Lupa. Lupa. ¿Y con qué consonante empieza? Con la L. Lupa. Y si yo les muestro este. Lápiz. ¿Con qué consonante empieza? Con la L. Con la L. Y me quedan dos. Dos animalitos. Un loro. Que empieza con la L. La L con la O. Loro. Y un león. Que empieza con la L con la E. León y loro. Muy bien, amigos. Ya, tía Katy. Ya, muy bien, niño. Ahora, ¿cierto? Con todo lo que hemos aprendido con la tía Macarena, vamos a repasar. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Asociar, ¿cierto? El fonema L a su correspondiente grafema. Aquí tenemos el león. León comienza con la letra L, ¿cierto? La L mayúscula, la L minúscula. ¿Será imprenta o manuscrita? Manuscrita. Manuscrita. ¿Y la L mayúscula y la L minúscula serán? Imprenta. Estas son las cuatro formas en que encontramos la letra L. Muy bien. Ahora, tenemos ejemplos, como decía bien la tía Macarena, ¿cierto? ¿Qué es esto? Lápiz. ¿Y con qué consonante comienza? Con la L. ¿Qué es esto? Lana. ¿Y comienza con la consonante? La. La consonante L. ¿Y cuáles son las sílabas de la letra L? La, le, li, lo, lu. Muy bien, Javier, excelente. Esas son las sílabas de la letra L. Muy bien. Acá tenemos letras L. Comienzan con la letra L. ¿Qué es esto? Comienza con la letra L. Con la letra L. ¿Qué es esto? Limón. Comienza con la letra L. Libro. Libro comienza con la letra L. ¿Qué es esto? Loro. ¿Y esto? Lombriz. ¿Qué es esto? Lombriz. Ya, pero ahora a mí se me olvidó. ¿Con qué sílaba comienza loro? Loro comienza con la sílaba lo. A ver, no me quedó muy claro. Comienza con la sílaba lo. Lom.
Muy bien. ¿Y lombriz comienza con la sílaba? ¡No! Muy bien. Hablamos, ¿cierto? Sin gritar. ¿Qué es esto? Pluma. ¿Y comienza con la sílaba? Pluma. Muy bien. ¿Qué es esto? Pluma. ¿Y comienza con la sílaba? Pluma. Súper bien. Ahora vamos a hacer unas actividades. Pero antes quiero recordar, ¿sí? ¿Qué ejemplo hay con la letra L? ¿Quién me puede decir? Un ejemplo, algún dibujo, algún objeto, ¿cierto? Lechuga. Levantamos la mano. Lechuga. Ignacio. Lechuga. Lechuga. Luna. Luna. Matías. Loro. Loro. Osvaldo. ¿Algún ejemplo con la L? Lupa. Lupa. Muy bien. Francisca. Lobo. ¿Limón? ¿Y Javier? Lobo. Lobo. León. León. Muy bien. Ahora, para ustedes saben que las actividades las trabajamos en silencio. Ahora, yo necesito algún amigo, ¿cierto? O amiga que me ayude a encontrar estas L. Para eso voy a invitar a Francisco. Venga para acá. Vamos a buscar la L, pero como está acá, tiene que estar bien escrita. Entonces tú observas y vamos, ¿cierto?, a encerrar la letra L. Vamos a borrar esto acá. Ya. Tiene que estar bien escrita. La vamos a encerrar en una cuerda. ¿Dónde estará bien escrita? Mira, de esa forma tiene que estar. ¿Está correcto? Mira, la letra L que sale ahí es esta. ¿Está igual? Búscala bien, Francisco. ¿Estará correcto? Sí. Le damos un aplauso al compañero. Muy bien, Francisco, vaya a sentar. Ya, Valentina, venga para acá. Ayúdame, amiga, a ver. ¿Estará correcto? Sí. Le damos un aplauso a la Valentina también. Ya, Matías, venga para acá. Ya, amigo. ¿Habrá encontrado una L? ¿El Matías de forma correcta? Sí. Le damos un aplauso también al Matías. Jimena. Solo levantamos la mano sin gritar. Ya, Jimena. ¿Está bien? Sí. ¿Sí o no? Sí. Le damos un aplauso entonces a la Jimena. Ya. Recuerden que hay más actividades. Debemos trabajar, ¿cierto? En silencio. Ya. A ver. ¿Está igual esta L a esta otra? No. Mírala bien, amiga. ¿Es igual? No. Ya. Que no te engañe, porque es traviesa esta L. Bórrela. Muy traviesa. Sí, tenemos que encontrarla. Ya. ¿A dónde encontramos una L de forma correcta? Mira, mira, mira esta. Obsérvala primero. Mira, esta. ¿Dónde estará por aquí? Mira. ¿Es igual a esa? No, mi amor. Aquí, ¿qué debemos hacer? Buscar entre esta, ¿cierto?, la que está escrita de forma correcta. Mira. ¿Cuál estará de forma correcta? Esta dijimos que no. Busquemos otra. Mira, que esté bien escrita. Mira. Ya. ¿Quién me puede ayudar aquí con la compañera? ¡Yo! 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 ¡Yo!
Jimena, ven. Ayudémosle aquí a la compañera. Ayúdale a encontrar dónde está la L. ¿Por qué, Jimena? Está bien escrita, ¿cierto? ¿Y esta estará bien escrita? No. No, aquí está traviesa. Entonces, ¿cuál vamos a encerrar? Esta. Ya, enciérrela. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien, amiga. Un aplauso para las dos amigas. Muy bien. Ya, ¿habrá más traviesas escondidas por ahí? Sí. Necesitamos alguna silla. Ya. ¿Está bien lo que hizo el amigo? Sí. Muy bien, excelente. Le damos un aplauso. Y a Jonathan. ¿Quedará otra por ahí? Sí, sí. Hoy vamos. ¿Está correcto? Sí. Le damos también un aplauso al Jonathan. Ya, Agustín, venga. Venga. ¿Quedará otra por ahí? ¿Está correcto? Sí. Muy bien, Agustín. Le damos un aplauso al amigo. Ahora, veamos. ¿Quedará otra por ahí? No. ¿Sí o no? Sí. Veamos. ¿Cuántas encontramos? Una. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Y habrá una que se nos habrá escapado? No, ¿cierto? Porque las demás están escritas en forma incorrecta. Muy bien. Son traviesas, ¿cierto, Jimena? Ahora, la actividad es la siguiente. Vamos a unir. Unir, ¿cierto? Ya, Valentina, venga para acá. Vamos a unir. ¿Qué tenemos aquí? Las sílabas de la letra L. Ya, Valentina. ¿Qué dice aquí? Fuerte. Y aquí sale una escondidita que es la LU. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí hay un lana, litera. Muy bien. Ahora, vas a buscar algún elemento que comience con la sílaba la. ¿Cuál de estos objetos comienza con la sílaba la? ¿Loro, león, lana o litera? ¿Lana? Ya. Una lo. ¿Le ayudamos a la amiga? Ya. ¿Está correcto? ¿Lana comienza con la sílaba la? Sí. Muy bien. Muy bien. Ya, Claudia. Recuerden en silencio. Ya. Ahora, con la sílaba le. ¿Qué dibujo comienza con la sílaba le? Yo te ayudo. Eso. Muy bien. ¿Está correcto? Muy bien. Bien, bien, bien. Ya, Gino, venga para acá. Apúrese.
Ahora con la sílaba li. Ahí está la lupa escondida, ¿cierto? El loro, la litera. ¿Está correcto? Sí. Muy bien, Gino. Ya, Javier, ven para acá. Ayúdame aquí con la sílaba lo. Nos queda lupa y loro. Para eso está la silla. Eso. ¿Está correcto? Sí. Muy bien. Loro comienza con la sílaba lo. Ya, venga. Y la última. Me queda la sílaba lu. La sílaba lu la uniste con... ¿Con el objeto? ¿Lupa? Lupa, muy bien, amiga, excelente. Ya, terminamos, ¿cierto? La actividad de unir. Sílaba la, de lana. Sílaba le, de león. Li, de lo, de loro. Y lu. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente actividad. Acá. Miren, acá vamos a marcar con una X. ¿Con qué sílaba comienza ahora el objeto? Este es un león. ¿Con qué sílaba comenzará? La, le, li, lo o lu. ¿Con qué sílaba? León. Ya, pase usted, venga por acá. Yo te voy a ayudar. León. Comienza con la sílaba la, le, li, lo o lu. León. ¿Con qué sílaba comienza? Con la le. Muy bien, con la le. Y le vamos a colocar una pequeña X aquí. ¿Alcanza? Eso. Yo le ayudo, amigo. Ahí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, león comienza con la sílaba. Le. Muy bien, excelente. Isidora, venga para acá. Ahora vamos a buscar lana. ¿Con qué sílaba comienza lana? La, le, li, lo o lu. Lana. La, le, li, lo o lu. ¿Con cuál será su sonido inicial? Lana. La. Le. Li. Lo o lu. La. Na. La. Márquelo ahí con una X. Lana, ¿comienza con la sílaba la? ¿Sí o no? Sí. A ver, parece que se fueron los amigos. ¿Lana comienza con la sílaba la? Sí. Muy bien, excelente, Isidora. Vaya a sentarse. Ya. Venga. Usted. Luna. ¿Con qué sílaba comienza? La, le, li, lo o lu. Ya, vaya a marcarlo. Luna, ¿comienza con la sílaba lu? Sí. Muy bien, amigo, excelente. Ya, Matías, venga. ¿Qué pasó?
Loro. ¿Con qué sílaba comienza loro? La. Le. ¿Con cuál? ¿Con la sílaba? Lo. Muy bien. Loro. Márquela con una X. Aquí, mi amor. Encimita. No se preocupe. Aquí. Excelente. Loro comienza con la sílaba lo. Ya, muy bien. Ahora, venga para acá. Lápiz, ¿con qué sílaba comienza? Escuchamos, ¿cierto? ¿Con qué sonido comienza lápiz? Pero pasó en la de venante. La, le, li, lo, lu. Aquí, mi amor. Aquí abajito. La, le, li, lo, lu. Lápiz. ¿Con qué sílaba comienza? Lápiz. La, le, li, lo, o lu. Lápiz. Mira, escucha el sonido. Lápiz. Lápiz. Márquelo. Aquí abajito. Ya, ¿y esa es la sílaba? La. ¿Es la sílaba? La. Muy bien. ¿Ves? Lápiz comienza con la sílaba la. Y por último, el limón. ¿Con qué sílaba comienza? Ya, venga Valentina. Arriba. Usted que es más alta, ¿cierto? Limón. ¿Con qué sílaba comienza? La, le, li, lo, lu. Limón. Escucha el sonido. Li. ¿Ya? Limón comienza con el sonido. Li. Muy bien, Valentina, excelente. Muchas gracias, amiga. Vaya a sentarse. Ya, entonces recordamos: león comienza con la sílaba. Le. Limón comienza con la sílaba. Li. Limón comienza con la sílaba. Li. Ah. Lana comienza con la sílaba. La. Luna comienza con la sílaba. Lu. Loro comienza con la sílaba. Lo. Y lápiz comienza con la sílaba. La. Muy bien, excelente. Ya. Acá también me surgió un enredo. Para eso necesito la ayuda de unos amigos. Aquí tengo loro, lavadora, linterna, leche y lupa. Ellos se escaparon de su sílaba inicial, que está la, le, li, lo, lu. Tengo que unirlos. ¿Quién me puede ayudar? Venga, el Joaquín. Ya. Pero hay una rata ahí. Sí, mi amor, pero esta es para unirlas. Ya. ¿Algún objeto que comience con la sílaba la de estos que está aquí? Lavadora. Ya. ¿Alcanza? ¿O te ayudo? Ahí. Ya. Eso. Hasta ahí. Muy bien. Excelente. Lavadora la unió con la sílaba la. Ya tengo una. Ahora, Francisco, venga. ¿Algún objeto que comience con la sílaba le? ¿Leche? Ya, únalo. Llevemos la línea, ¿cierto? Y nos subimos. Aquí, mi amor. Eso. Ya, encontramos otra. Leche con su sílaba le.
Muy bien, amigo. Ya, pase usted. Con Li. ¿Ya? Li. Eso. Ya, ahí. Eso. Entonces, unimos la tercera, linterna con Li. Muy bien, amiga, gracias. Javier, Javier, venga para acá. Con Lo. Ayúdame a unirlo al objeto que comienza con Lo. Ahí. Aquí está la... Pongamos la atención a la tía Katy. Y aquí está la sílaba. Abajo. Por acá, mi amor. Por acá. Por aquí. Eso. Eso, muy bien. Unimos la cuarta. Y me queda la sílaba Lu. Ya, Matías. Venga. Lu. Javier, siéntate bien. Ya, muy bien, amigo, muchas gracias. Entonces me han ayudado a unir la sílaba y atrapar el dibujo. La sílaba la, y teníamos el ejemplo de la lavadora. Muy bien, Jimena. Le. Teníamos el ejemplo de leche. Ay, muy bien. Con Li. Linterna. Muy bien. Con Lo. Loro. Loro. Y con Lu. Lupa. Muy bien, muchas gracias. Y ahora tengo un desafío mayor. Me escucha la tía. Yo voy a leer la historia y después necesito que alguien me ayude. A ver si se atreven. Alguien se atreve a leer. Para eso. Atención. Escucha la siguiente historia. El cuento de la... ¿De qué letra? De la L. La L. Érase una vez una niña que se llamaba Lola. Un día, ay, a Lola le dolía la muela. Y salió a la pileta donde una paloma bebía. Tiró el palo que tenía en la mano. De repente oyó a su mamá que le decía: ¡Lola! ¡Lola! El cuento que tienes ahí de color lila. Pero se hizo un lío al mirar cómo la paloma rompía una amapola con su ala y se olvidó de leer el cuento poniéndose a oler la lila. Miren, la niña, ¿cierto? Lola. ¿Qué la mandó a hacer la mamá? A leer. Al dentista. Ya, pero la mamá la había mandado a leer, ¿qué cosa? A leer un libro, una historia, un cuento. ¿Y cómo se llamaba el cuento? La L. ¿Pero qué pasó? Le dolía la muela. Le dolía la muela. Muy bien. Y de repente se encontró ¿con quién? Con la paloma. Y la niña, la Lola, estaba leyendo su cuento y de repente, ¿qué hizo la paloma? La paloma, la bola que tenía en su mano. Le tiró el palo
le tiró el palo que tenía en la mano, ¿cierto, la niña? Y de repente se hizo un lío al mirar cómo una amapola, o sea, cómo la paloma, rompía ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Una amapola con su ala. ¿Y qué pasó con Lola? Se olvidó de leer el cuento. ¿Les gustó la historia? Sí. Ya, para eso, ahora necesito que alguien me ayude. Claudia, ven para acá. Claudia, ayúdame a leer algunas palabras del cuento. Venga para acá. A ver, empecemos con una fácil. ¿Qué dice aquí? Lila. ¿Cómo dice? Lila. Lila, muy bien, Claudia. A ver, una un poco más complicada. A ver, ¿qué dice aquí? Palo. ¡Palo! Uy, a ver, te voy a pillar. Aquí, ¿qué dice? Muy bien, amiga Claudia, un aplauso para la amiga. Muy bien. No la pude pillar. Matías, venga. Al Matías yo sé que lo voy a pillar con dos palabras. A ver. ¿Qué dice aquí? Lila. Lila, muy bien. Ya. ¿Qué dice aquí? Muy bien, amigo Matías. Un aplauso para Matías. Escucha, no he podido pillar a nadie. Ya, ven la Leticia, venga. Leticia, ¿qué dice aquí? Muela. Muela. Muy bien, excelente. A ver, ¿y acá? Muy bien, excelente, un aplauso. Muy bien. Vaya, no pude pillar a ningún amigo. Todos los que pasaron, ¿cierto? Sabían leer. Tío, le faltó eso. Muy bien. Acá, ¿cierto? Decía Lola. Muy bien. Ya. ¿Le gustaron las actividades? ¡Sí! Para terminar, yo les tengo una sorpresa. ¿Lo apago? Sí, apágalo nomás. El fin de semana... El fin de semana, la mamita de la Jimena se encontró con un mago. Y este mago le dijo... ¿Que le entregara esto a la tía Macarena? ¿Y me lo entregó? Y no sabemos lo que hay adentro, porque como él es mago, dijo como los amigos se portan tan bien. Yo sé la palabra mágica. ¿Hay palabras mágicas, dices tú? Sí, pata de cabra. ¿Y si nos convertimos todos en sapo después? Ya. A ver, Osvaldo, venga para acá. Venga el amigo Osvaldo para acá. Súbase ahí. Va a meter la mano y va a sacar lo que hay adentro del sombrero. Sin mirar, solo con la mano. Despacio, despacio. Espera. Osvaldo, ¿qué es lo que es? Una lámpara. Una lámpara. ¿Y lámpara con qué sonido empieza? La. ¿Con qué sílaba? La. La, una la. Lámpara. Un aplauso para Osvaldo. Con cuidado. La vamos a dejar acá. Ahora le vamos a pedir a la amiga Leticia. Venga para acá. Venga para acá, Leticia. Vamos a ver qué otra cosa nos trajo este mago.
¡Oh, el mago Pillo! ¡Arriba, Leticia! Ya, sin mirar, Leticia, saqué un objeto. ¿Qué es, Leticia? Una lupa. Una lupa. ¿Y lupa con qué sílaba empieza? Con la L. Con la L. ¿Y con qué sílaba? Sí, yo quiero ahora. Con la L. Lu, de lupa, muy bien. Ya, la amiga Isidora, venga para acá. Ya, Isidora. Cerrando los ojos, Isidora, saque un objeto. ¿Qué es? Una lámpara. ¿Lámpara? ¿Esto es una lámpara, amigo? ¿Qué es lo que es? Ayúdenle a la amiga. ¿Cómo se llama? Una linterna. Linterna. ¿Y con qué sonido empieza? Le vamos a decir, vamos a llamar al amigo mago que se lleve el sombrero. Agustín Cerda, venga para acá. Venga para acá, viene medio emocionado el Agustín Cerda. Ya, vamos, Agustín. Cerrando los ojos. Era un poquito grande para el amigo, parece, el sombrero. Lana. ¿Y con qué sonido empieza? ¿Con qué sílaba? La. Muy bien. Ya. Jimena. Cerrando los ojos. ¡Oh! ¿Qué es lo que había? Un limón. Un limón. ¿Y con qué sílaba empieza limón? ¿Con sonido? Li. Muy bien. Osvaldo, venga para acá. Venga para acá el Osvaldo. Ya. Cerrando los ojos. ¿Qué es esto? León. ¿Qué es lo que era, Osvaldo? Un león. Muy bien. Amigo, ¿y con qué sílaba comienza león? Con le. Siéntate, mi amor. Venga para acá. Ah, pero si los amigos se enojan, le vamos a decir al amigo mago que no venga nunca más a nuestra sala, que nunca más nos mande nada. ¿Qué es lo que es eso? Lentes. Lentes. ¿Y con qué sílaba comienza lentes? Con le. Muy bien. Y parece que ya no nos queda nada. ¿Le decimos chao al sombrero del amigo mago? Chao. Hasta la próxima actividad le vamos a decir. Ya. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora, amigo, para terminar con nuestra clase? Van a elegir uno de estos objetos que nos mandó de regalo el mago, pero escuchemos la instrucción primero. Vamos a elegir uno de estos objetos que nos mandó de regalo el mago y ustedes lo van a modelar. ¿Ya? Los que quieren van a modelar un limón. Otros pueden modelar una linterna. Otros pueden modelar una lupa. Otros pueden modelar unos lentes. Otros amigos pueden modelar lana. Otros pueden modelar una lana. Y otros pueden modelar un león. A sentarse con las manos atrás. Manos atrás. Boca cerrada.
Amigos, la Martina ya hizo su trabajo. Miren acá. Está listo el de la Martina. Llévaselo a la tía Rebe para que lo coloquemos en el mural. Vamos a terminar nuestra clase. Yo les voy a preguntar a la Leticia. Vamos a escuchar a la Leticia. Leticia, ¿qué aprendiste en la clase que hicimos recién? ¿Qué es lo que aprendiste? No te escucho, mi amor, más fuerte. La letra L. ¿Le gustó la actividad? Sí. Ya, necesito que Joaquín me nombre un elemento que comience con la letra L. Joaquín. Lechuga. Ignacio. León. Linterna. Linterna. No, levantar la mano para hablar. Yo estoy Javier, yo estoy preguntando. Amiga. Lupa. Lima. Lima. Linterna. Limón. Limón. No te escucho, hijo. Limón. Muy bien, amigos. Entonces, Lupa. Amigos, como trabajaron tan bien, yo les traje un regalo. Toma, tía Katy, la tía Katy le reparte a los niños y yo le reparto a las niñas. Un sticker por haber trabajado tan bien. ¡Oh, se me cayeron! Acá. No, pues pásemelo. Claudia. Ah, Gino, vaya a sentarse. Gino, a sentarte. Gino, anda a sentarte. Vaya a sentarte. Tome. Todos tienen su sticker. La lechuza, la lechuza. Como la lechuza, ¿qué hace? ¿Qué hace? Mano derecha arriba. Un cierre en la boquita. Un aplauso para todos ustedes porque la clase estuvo muy entretenida y nos vemos en la próxima clase.